miss me? Do you want me? You don't miss me, you still want me. Check it out, check it out. Thank you.
Bueno, pues final de la primera parte, el Granada Club de Fútbol empata a 0 con el Rayo Vallecano. Y nada, decir que las sensaciones para mí son muy buenas. Creo que el Granada está siendo superior al Rayo. Ha tenido también sus acercamientos el equipo vallecano, pero bueno, al fin y al cabo esto es fútbol, puede pasar de todo. Y una primera parte que me quedo sinceramente con Brian Zaragoza, de corte y electricidad, con Gerard Gumbau y con Sergio Ruiz. Vamos a ver la segunda parte que nos depara. Por cierto, acaban de decir los espectadores, 16.000, más de 16.000 espectadores para esta primera jornada. Bueno, pues nada, 0-2, ganó el Rayo Vallecano. Podía pasar, como he dicho, la primera parte, estaban llegando los dos equipos, las estaban teniendo pues de todos los colores los dos equipos, y yo creo que finalmente ha sido la suerte la que ha hecho que la balanza se decante para el Rayo Vallecano. He visto bien al Granada, creo que está compitiendo al 100% de sus posibilidades. Lo estoy viendo mejor que en segunda división, pero claro, esto da para lo que da. Arriba falta gol, que es algo evidente, falta calidad para primera división, y en general al equipo le falta físico para competir los 90 minutos. No sé, quedan pocos días de mercado y hay mucho trabajo por delante. A ver si se refuerza bien el equipo, porque sería una pena, ¿no?, que estemos compitiendo bien y que no seamos capaces de sumar, ya no de 3 en 3, sino de 1 en 1, aunque sea pasito a pasito. Pero bueno, poco a poco, seguimos. Buenas noches, Francisco, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. José Corral para G19, quería preguntarte acerca de qué es lo que más te ha sorprendido del Granada Club de Fútbol. Bueno, ya sabíamos que Granada, bueno, si no recuerdo mal, creo que la primera derrota desde hace un año, la pasada temporada no perdió en este estadio, ¿no? Es un rival que en su casa interpreta bien, juega bien. Por conocer a Paco un poco también, sabemos que esos equipos son equipos de tener iniciativa en propio campo. Sabíamos cómo apretar, aún así ellos no han desequilibrado por momentos. Y bueno, un equipo atrevido, un equipo que en campo contrario tiene también, es muy versátil, ¿no? Hablábamos de Brian, pero podemos hablar de Unzuni, podemos hablar de Callejón, de Puertas. Bueno, al final yo creo que tiene mimbre suficiente para ir creciendo. Y como te digo, muy respetado, así lo hemos hecho durante toda la semana, hemos respetado muchísimo al rival, sabíamos que iba a ser complicado y eso nos ha hecho llegar vivo al final para conseguir los 3 puntos que nos llevamos. Buenas noches, Paco, Moisés Corral para G19. Quería plantearle que la derrota puede traer consecuencias clasificatorias con 0 puntos de 6 posibles, pero también psicológicas, ya que el Fortín ha dejado de ser inexpugnable tras casi un año y 3 meses después. ¿Cree que los Cármenes puede perder su esencia? Bueno, estamos en otra categoría, estamos en primera división. A nosotros nos hubiese encantado seguir con ese Fortín, pero ya hemos visto lo que pasa en primera división cuando te ganan en eficacia y te ganan en detalles. Pero yo te vuelvo a insistir, más allá de todo eso, lo que hay que pensar es que los que estemos, los que seamos, hay que remar hacia adelante, hay que luchar, y no nos queda otra. Y hay que mantener la ilusión intacta. Estamos en primera división, queda muchísimo, claro que son 0 puntos en 2 partidos, pero vamos, que esto no nos va a hacer que dejemos de creer, que dejemos de pelear, que dejemos de luchar ante todas las dificultades y las adversidades que van a haber, porque es así, porque los equipos que vamos a tener enfrente, hoy ya lo hemos visto, son y es el Rayo Vallecano, y fíjate todo lo que tiene y todo lo que ha podido fichar, y bueno, es así. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto va a ser duro y que hay que pelearlo. Sí, es sobre una apreciación táctica que me ha dado la impresión desde fuera con el cambio de Callejón cuando ha entrado Puertas. Parecía que el equipo ha cambiado del 4-3-3 al 4-4-2. ¿Cree que eso ha podido influir en el desempeño de los jugadores? Hemos jugado 4-4-2 desde el inicio, con Callejón y Uzuni arriba, y la entrada de Puertas no ha cambiado nada. Puertas ha ocupado el sitio de Callejón. 4-3-3 no se ha visto otra cosa. Es que durante el juego, por características nuestras, Merendo ocupa a veces una posición más en intermedias, pues tratamos de tener libertad con balón, pero la estructura de inicio ha sido 4-4-2 y solamente lo hemos cambiado cuando nos hemos quedado con un jugador menos.